muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, a la prensa, a las comunidades de regantes que se han desplazado, a las organizaciones profesionales agrarias, a los alcaldes y al equipo de la Junta de Castilla y León, que hoy nos acompañan en esta, que es la primera visita que hago como consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Y lo hago en la provincia de León y lo hago en una obra de modernización de regadío, para dejar claro cuál es la apuesta de la consejería y de nuestro presidente por nuestro campo, por nuestro medio rural y por nuestros agricultores, en este caso por aquellos que tienen un campo de regadío. Hoy vamos a visitar unas obras de regadío donde hemos actuado en distintas fases, en una concentración parcelaria, en unas obras de modernización del regadío, que son las que estamos visitando aquí, que tiene una inversión de más de 4,9 millones de euros, y también en unas obras de, como habéis podido observar al lado, de instalación de paneles fotovoltaicos para que sea un regadío más eficiente y más sostenible, que tiene una inversión en torno al 1,7 millones de euros. Todas estas obras van destinadas a 2.250 hectáreas y entran dentro de todas aquellas actuaciones que estamos realizando en la provincia de León y en Castilla y León. Solo por poner unos datos, en la provincia de León tenemos una cuarta parte de las hectáreas de regadío de Castilla y León, 126.000 hectáreas, y hemos actuado en la modernización de más de 56.000 hectáreas y en la transformación de más de 35.000 hectáreas. Y esa es la línea que nos hemos marcado para los próximos años. Así, en los dos próximos años vamos a realizar inversiones de más de 90 millones de euros en obras de modernización y de instalación de paneles fotovoltaicos, energías alternativas para nuestros regadíos. Y lo hacemos porque estamos convencidos de la ventaja que ello supone, de apostar por unos regadíos más eficientes, más modernos, más digitalizados, más sostenibles, porque ello lo que redunda es en una fijación de la población, en una atracción de jóvenes, en una atracción de mujeres al campo.